Estimados amigos, ahora me toca presentar al siguiente ponente de esta sesión simultánea. Y eres el doctor Ariel Almazán, quien es director en consultoría en salud para Mercer Mars Beneficios aquí en México. Tiene más de 15 años de experiencia en los campos de la salud ocupacional y ambiental, promoción de la salud y bienestar organizacional. En esta ocasión, Ariel nos va a presentar los retos estratégicos en salud y bienestar. Ariel, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este gran evento, a este encuentro de líderes de recursos humanos. Y bueno, hablar de salud y bienestar, qué complejo en estos momentos. Un tema que sin duda en estos momentos ha puesto en jaque a muchas organizaciones, por supuesto a toda una sociedad, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Y justamente la charla de hoy estará encaminada a revisar un poco los impactos que hemos tenido en materia de salud alrededor justamente de esta pandemia que hemos estado viviendo. Y salud, no solamente tocaremos temas como salud física, sino hablaremos también puntualmente de la salud mental y el bienestar emocional. De un día para otro, nuestro mundo giró alrededor de dispositivos electrónicos. De un día para otro empezaron a implementarse una serie de restricciones de manera inmediata, de manera abrupta, con la intención de contener y mitigar la diseminación de esta enfermedad que estamos viviendo. Pero detrás de todo esto hubo una serie de situaciones y variables que afectaron de manera directa e indirecta a la sociedad en general, impactando negativamente, por supuesto, el bienestar de los mismos, insisto, no solo en la parte física, sino también mental, espiritual, social, intelectual. Y esto derivado en gran parte a que de la noche a la mañana los diferentes roles que como seres humanos estábamos acostumbrados a vivir de manera separada comenzaron a confluir en un mismo punto, en un mismo espacio, en un mismo lugar, al mismo tiempo. Y entonces empezamos a tener el rol de papás, el rol de mamás, el rol de estudiantes, el rol de trabajadores y todo en un mismo espacio, generando obviamente una serie de afectaciones a nuestro bienestar físico y emocional. Situaciones que adicional a lo que de alguna manera se ha ido evidenciando conforme hemos avanzado estos meses en la pandemia en materia de salud pública que revisaremos a continuación, son situaciones que representan un reto importante para las organizaciones. Al día de hoy sabemos y estamos convencidos que la salud y el bienestar de nuestros empleados juega un papel estratégico en la sostenibilidad de las organizaciones. A continuación, en mi presentación, les voy a platicar sobre estos impactos de manera muy general. Haremos un recorrido sobre cómo se ha comportado en estos últimos meses COVID-19, pero más allá de COVID-19 vamos a hablar de las situaciones o de los factores concomitantes alrededor de la enfermedad. Situaciones que en un escenario o en una visión integral de prevención, de promoción a la salud, podemos desde nuestros centros de trabajo anticipar, reconocer, evaluar y por supuesto controlar, de tal forma que haya un impacto positivo a la salud y bienestar de nuestra gente, pero por supuesto haya un impacto también hacia la productividad, hacia la rentabilidad del negocio, hacia la seguridad de las mismas organizaciones. Y hablando de wellness, hablando de iniciativas o programas de bienestar, déjenme compartirles un dato bien interesante que hoy en la mañana ya se presentaba. De las 1,540 empresas que participaron con nosotros este año, contestando nuestra encuesta, llama mucho la atención que solamente 37% de estas cuenta con un programa de bienestar, un programa de salud en la actualidad. 44% de estas empresas han implementado la iniciativa justamente a través de una política corporativa
El resto lo ha hecho por iniciativa local. Pero algo mucho más interesante, hablando de wellness, hablando de bienestar, hablando de salud en el trabajo, salud ocupacional, finalmente todos estos son parte de los componentes de un bienestar integral. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico que les presento, más del 50% de las empresas que contestaron esta encuesta tienen un programa de bienestar implementado desde hace poco menos de 2 años, lo cual significa que es relativamente nuevo y que detrás de esto debe de haber una serie de condiciones y de variables que debieron de haberse identificado para que realmente un programa de bienestar sea un programa eficiente, un programa efectivo y un programa de alto impacto. Platicábamos entonces, ¿cómo estamos en México? En México sabemos que epidemiológicamente las condiciones preexistentes de nuestra población han afectado de manera directa en el comportamiento de la enfermedad. En algunos casos porque han hecho a nuestros grupos vulnerables, más vulnerables, valga la expresión, de contraer la enfermedad, pero también han condicionado de cierta forma la evolución de la misma a través de complicaciones, a través de una mayor severidad de la misma enfermedad y por supuesto esto se ha traducido en una alta tasa de mortalidad que es la que actualmente estamos enfrentando. Sin embargo, déjenme les platico cuáles son estas condiciones que anticipadamente te quiero decir que son prevenibles, previsibles muchas de ellas, y que a través de la modificación de ciertas conductas o estilos de vida pueden o evitarse o controlarse adecuadamente. Y entonces hablamos de una de las más importantes condiciones de salud que enfrenta nuestro país y en general nuestra población mexicana, que es la de la obesidad y el sobrepeso. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, sabemos que el 34.2% de personas que están en edad productiva tienen una condición de sobrepeso u obesidad. Si nos vamos a la segunda causa que ha jugado en contra de la evolución de la enfermedad en el país, que es la hipertensión arterial, vemos que el 18.1% de estas personas en etapa productiva están dentro de esta condición. Si nos vamos a la parte de diabetes mellitus, hablamos que en la población de 20 años y más, estamos calculando que cerca del 8.6 millones de personas padecen esta condición. Y más adelante vamos a ver que esto solamente es la gente que está diagnosticada. Del diagnóstico hacia atrás, hay un tiempo importante y hay una cantidad de personas que antes de debutar como enfermos puntualmente, tienen una serie de condiciones que pueden reconocerse anticipadamente, atenderse y que a través del reconocimiento puntual de estas podemos evitar justamente el desarrollo de estas condiciones. Nos vamos al cuarto punto o a la cuarta variable, que es justamente estos adultos sin comorbilidades. Los llamamos adultos mayores, adultos que están por arriba de los 60 años y eso aproximadamente representa a 816 mil personas. Y el quinto punto, el último, pero en lo personal me parece que es el más importante y el más trascendente derivado de la situación que actualmente estamos viviendo y viviremos en los siguientes meses, es el relacionado con la salud mental y el bienestar emocional. Sabemos que esto es la primera causa de discapacidad en México y países en vías de desarrollo y la segunda en el mundo. Sin embargo, en México todavía estamos haciendo esfuerzos importantes, primero para quitar el estigma sobre este tema, entender que la salud mental y el bienestar emocional es parte de nuestro día a día y que es una condición y una situación que debemos considerar, debemos atender, debemos promover el bienestar emocional desde lo individual hacia lo colectivo, desde lo individual hacia las diferentes áreas en las que interactuamos como seres humanos, por supuesto, tocando base muy importante en el área laboral. Ahora bien, recientemente nos enfrentamos a la disyuntiva, nos enfrentamos a la condición en la que, por supuesto que por un lado estaba la afectación
a la salud de la gente que estábamos viviendo derivada de la pandemia, pero por el otro lado también estábamos enfrentando por debajo de esta puntita del iceberg una serie de factores y una serie de determinantes sociales, económicos, políticos, financieros, etcétera, etcétera, que se estaban viendo directa e indirectamente impactados por esta condición. Razón por la cual, obviamente, urgía y urge, de alguna forma, reactivar ciertos procesos económicos, ciertas actividades económicas. ¿Y entonces qué ocurrió? Que bueno, empezamos a planear una reincorporación al trabajo, una reincorporación centrada en todo momento en la salud y en la seguridad de nuestros empleados. Sin embargo, cuando empezamos a identificar y empezamos a analizar los riesgos, estas variables en las que nuestra población trabajadora podía estar y que esto pudiera de alguna manera representar un sí o un no regreso a mis actividades, fue justo cuando empezamos a hacer cada vez más evidente la condición de salud en la que la población mexicana, la población trabajadora, se encuentra y se encontraba en estos momentos. Hablando, ya decíamos, de lo que era obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes y una serie de condiciones o enfermedades o comorbilidades, como llamamos desde el punto de vista médico, que afectaban directamente a las personas al momento de contraer el SARS-CoV-2, al momento de tener la COVID-19 o al momento de comprometer su evolución, es justamente cuando nos damos cuenta de que muchas de estas situaciones realmente están jugando y han jugado un papel crítico en la reincorporación laboral de nuestra gente. ¿Qué pasa si yo, por cierta libertad en esta tendencia de estabilidad que está viendo relacionada con la pandemia, puedo yo reincorporar ya a mi personal? Pero resulta que cuando hago esta evaluación, como les platicaba ahorita, pues no es factible, porque a lo mejor 20, 30, 40 o 50% de la población cae justamente en alguno de estos temas o en alguno de estos puntos de vulnerabilidad. De acuerdo también al ENSANUT y a la encuesta realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sabemos que una de tres personas, uno de tres adultos en México son obesos. La estimación que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que aproximadamente 700,000 personas viven en esta condición, ¿ok? Si nosotros pensamos, bajo esta consideración, que 700,000 personas en estos momentos no pueden reincorporarse a trabajar, entonces empezamos a dimensionar el tamaño del problema en el que podemos estar metidos. Pero bueno, no es solamente el sobrepeso y la obesidad. Ya vimos al inicio que hablamos también de hipertensión arterial. Y entonces, ¿qué nos dice justamente el Seguro Social y qué nos dice esta encuesta de Nacional de Salud y Nutrición? Pues nos dice que justamente tenemos aproximadamente 982,000 personas, casi el millón de personas, bajo esta condición. Condición, insisto, que es un criterio de vulnerabilidad que impide reincorporar a nuestro trabajador, a nuestro empleado, a nuestro colaborador, de manera sana y segura a las actividades que ahorita empiecen a reactivarse. Cuando hablamos de diabetes mellitus, ¿no? Si nosotros entendemos que México ocupa la segunda posición en obesidad adulta, desafortunadamente la primera posición en obesidad infantil, y entendemos que la diabetes, la hipertensión y toda esta serie de enfermedades cardiovasculares que a nivel mundial son la primera causa de muerte en el mundo, diabetes mellitus es la primera causa de muerte en México, pero que son condiciones que van relacionadas directamente con este grado de sobrepeso u obesidad, y que al mismo tiempo esta situación está directamente relacionada con una serie de conductas, con una serie de hábitos, con una serie de estilos de vida que desde nuestras instituciones podemos promover, que podemos ayudar de alguna manera a cambiar este mindset, a cambiar este chip de nuestra gente y que sobre todo esto cascadee en generaciones, de tal forma que estos hábitos, de tal forma que estas estructuras que pueden estar ya socialmente, familiarmente bien alineadas a cierto hábito que no es del todo positivo, puedan cambiarse y erradicarse desde la base de la familia. Hablamos finalmente de adultos mayores de 60 años.
el Seguro Social y en Sanud nos dice que tenemos en etapa productiva gente laborando en las empresas dada de alta en el Seguro Social, a poco más de 600,000 personas que están entre los 60 y 64 años, y tenemos casi 200,000 personas por arriba de los 65 años. Si ustedes hacen números, finalmente estamos ante un escenario pues relativamente crítico, un escenario importante en el que podemos pensar cómo toda esta serie de condiciones, toda esta serie de situaciones que de cierta manera se han ido acumulando históricamente, están realmente afectando ahorita y están siendo justo un tope, un freno para la reactivación económica y la sostenibilidad de muchas organizaciones. Hablando puntualmente de la obesidad y dándoles un poquito de datos, el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2018 nos reportaba que dentro de los impactos más importantes, más trascendentes de la obesidad en nuestro país, teníamos por supuesto que la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas dañaban claramente la productividad de la fuerza laboral, las finanzas personales y por supuesto la economía en general. Desde lo individual, recuerden lo que yo platicaba al inicio, lo que hacemos finalmente en lo individual impacta hacia lo colectivo. El bien individual siempre va alineado, deberá de ir alineado hacia el bien común. Habla el Instituto Nacional de Salud Pública que el costo por muerte prematura, la discapacidad temporal e invalidez, así como el costo de un cuidador no médico relacionado por este tipo de condiciones, representó en 2018 el 0.4% del Producto Interno Bruto. Si nosotros lo traducimos en números, finalmente, el dinero que pudo haberse utilizado situaciones, insisto, como lo hablaba al inicio de mi charla, que son prevenibles, previsibles y controlables a través de condiciones altamente modificables o factores de riesgo altamente modificables. El 90% de los casos de diabetes, lo había yo comentado anteriormente, se relacionan directamente con sobrepeso y obesidad. Y aquí un dato interesantísimo que ya les adelantaba cuando hablábamos inicialmente de diabetes. La cantidad de personas con diabetes sin diagnosticar, esto en millones de personas, es de 4.9 millones. Hablamos de casi el 38.6% de la población que está justamente en una etapa o bien en la que debutará como diabético o bien en la que el diagnóstico no ha sido realizado de manera oportuna. Y esto finalmente representa un impacto directo en la productividad, en el nivel de asistencia incluso de los mismos colaboradores. Y tenemos datos ya bien interesantes en los que sabemos que una persona con una enfermedad crónica se ausenta 1.5% más días que una persona que no padece una enfermedad crónica. Hablamos que la obesidad representa un 1% más y la diabetes un 3.4% más de probabilidad de que una persona se ausente a trabajar que una persona que no presenta esta condición. La Secretaría de Salud ya también nos decía en 2017 que el costo estimado en este año relacionado con la obesidad era de aproximadamente 240,000 millones de pesos. Y la proyección es que seguiría incrementándose hasta alcanzar cerca de los 272,000 millones de pesos en 2013, lo cual representa un incremento del 13% en 6 años. Si nosotros analizamos y evaluamos el comportamiento de estas enfermedades crónico-degenerativas en los últimos 10 años, nos vamos a dar cuenta que hay un crecimiento importante, hay un crecimiento interesante, y al día de hoy hemos estado ya en la posibilidad de comenzar a establecer, estudiar el comportamiento de estas condiciones relacionado justo con los niveles de productividad, con los niveles de ausentismo, con los niveles de seguridad que pudieran imperar en una organización. Otro estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad nos decía que los costos totales asociados por la diabetes justamente en el 2015 ascendían a los 85,000 millones, de los cuales 73% correspondía simple y sencillamente
a gastos por tratamientos médicos, 15% al costo generado por pérdidas debidas al ausentismo laboral y 12% al costo por pérdidas de ingreso debido a mortalidad prematura. Hablar de diabetes adicionalmente, hablar de hipertensión adicionalmente, es hablar, por supuesto, de las complicaciones que vienen de la enfermedad. Es hablar de una prevención secundaria desde el punto de vista de la salud pública, en la que si la persona ya presenta la enfermedad, pues ahora tratemos de buscar la manera en la que una complicación que va a ser altamente impactante hacia la calidad de vida, no solo de la persona, sino de la gente que incluso está a su alrededor, hablando de diabetes, hablando de hipertensión, podemos nosotros controlar y anticipar de una manera puntual. ¿Para qué? Pues para evitar justo todos estos impactos sociales, financieros, familiares que estamos discutiendo, que estamos platicando en estos momentos. Y bueno, ¿cómo le hago yo como organización? ¿Qué puedo hacer yo de alguna manera para promover la salud y el bienestar de mi gente? Primero debo de partir de una evaluación integral. Primero debo de partir de saber exactamente cómo está mi gente. Esto significa hacer una evaluación de los riesgos a la salud que tiene el personal con el que yo trabajo. Entender cuáles son las variables a las que debo de designar o a las que debo designar un recurso o a las que debo enfocarme en términos de implementar una iniciativa. Entonces, hablar de una evaluación de riesgo a la salud, un Health Risk Assessment, es justamente la base. ¿Para qué? Pues para alinear la estrategia corporativa, individual, puntual en un centro de trabajo, derivada justamente de la identificación de estos riesgos. Si yo no tengo esto, si yo finalmente no sé hacia dónde voy a dirigir la flecha, pues la flecha va a salir errada y a lo mejor mi programa de salud y bienestar no va a tener el impacto que realmente yo esperaba. ¿Por qué? Porque no lo estoy justamente dimensionando a través de esta interrelación que debe de existir entre lo que yo ya identifiqué y lo que realmente voy a implementar como organización en temas de salud y bienestar. Hablando de la encuesta que realizamos, decíamos 1,540 empresas. Estas 1,540 empresas, solo poco menos del 20% había realizado una evaluación de riesgos de la salud de sus empleados. Hablamos que el 82% de las empresas participantes no han aplicado un Health Risk Assessment que les permita conocer y clasificar justamente los riesgos en salud que presentan sus empleados. Y esto finalmente hace que de alguna manera nuestros programas de salud y bienestar no estén debidamente dirigidos a condiciones que presenta nuestra población. ¿Okay? Del resto de las empresas que participaron y que ya realizaron un Health Risk Assessment, déjenme les platico rápidamente cuáles son las tres principales variables que detectaron al realizar este ejercicio. Por supuesto, la clasificación del estado nutricional. Hablamos que el tema nutricional y el tema de salud mental, bienestar emocional, como voy a hablar más adelante, son uno de los temas críticos y son uno de los temas en los que tendremos que centrar de manera más puntual y hacer mucho más énfasis en términos de promoción y prevención en nuestra población trabajadora. Entonces, con esto identificamos la clasificación del estado emocional. Obviamente, el nivel de actividad física, el nivel de sedentarismo que presenta nuestra población trabajadora, algunos antecedentes heredofamiliares de ciertas condiciones o de enfermedades crónico-degenerativas. Y en cuarto lugar, identificamos también el riesgo que tiene la gente ante situaciones de estrés o el riesgo emocional que pudiera de alguna manera estar presente en nuestra población trabajadora. Y muy de la mano con este cuarto punto, cuando hablamos justo de salud mental y bienestar emocional, en los momentos en los que actualmente estamos viviendo de incertidumbre, de cierta inseguridad, pues la realidad es que desde principios del siglo pasado no enfrentábamos una pandemia como la que estamos actualmente enfrentando, y esto finalmente de alguna manera, adicional a todos los recursos de comunicación que tenemos a nuestro alrededor, comienza a generar
niveles importantes de incertidumbre. Empieza a haber cada vez más disparadores de estrés y ansiedad entre nuestra población, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial. Y esto parte justo de lo que hablábamos en un inicio. Estamos viviendo diferentes roles, estamos cambiando nuestra estructura mental, nuestra estructura social, nuestra estructura familiar, prácticamente de un día a otro. Y eso finalmente debemos entender que nos genera niveles de estrés, de ansiedad. La incertidumbre finalmente es uno de los disparadores más importantes de estas condiciones. Muchos de nuestros colaboradores, muchos de nuestros empleados en estos momentos están trabajando en casa. Y esto implica también la presencia de nuevos riesgos psicosociales. Finalmente, para poder crear un entorno laboral saludable, para promover ambientes de trabajo saludables, es importante evaluar también estos riesgos. Tener claridad justamente de las condiciones en las que nuestra gente está laborando y de qué manera esto puede interactuar con estos factores de riesgo y desencadenar estos efectos que queremos evitar, como son una depresión, una ansiedad, un trauma postestrés, etcétera, etcétera. Otra encuesta que llevamos a cabo, que nos hizo favor de presentar el día de ayer Fátima Ramírez, Háblanos de ti. Esta encuesta nos decía un dato bien interesante. Fíjense en esta gráfica. 26% de la gente que encuestamos, de un total de poco más de 1,000 encuestas que fueron finalizadas, nos decía estar más feliz durante la contingencia. No todo es malo. Y justamente también esto es parte de los retos que tendremos que asumir como organizaciones. Una vez que hagamos el recuento de los daños, una vez que pasemos por estas etapas de transición de la misma pandemia en las que lleguemos al momento de reinvención, pues tendremos justamente que saber qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué hemos aprendido, qué vamos a implementar, qué no vamos a implementar definitivamente. Y ojo con esto, 26% de la gente que contesta esta encuesta dice, estoy más feliz ahora que antes. Por el otro lado, por supuesto que poco más del 40% nos dice, estoy menos feliz, me siento más triste. Dato interesante también, 60% de estos encuestados, por supuesto que afirman sentirse preocupados. Poco más del 30% aburridos, el 30% finalmente tristes, el 35% enojados e irritables. Esto simple y sencillamente es una fotografía de la condición o de las condiciones a nivel emocional que está enfrentando nuestra gente. ¿Qué estamos haciendo nosotros como organización? ¿Qué vamos a hacer nosotros como organización para cuidar de la salud mental y el bienestar emocional de nuestra gente? Decíamos que hablar de bienestar no solamente es hablar de bienestar físico, no solamente es hablar de hacer ejercicio, no solamente es hablar de llevar programas de activación física, sino es hablar justamente de todas estas esferas e integrar en los programas de bienestar y salud de manera integral todas estas variables que finalmente impacten positivamente en la calidad de vida de nuestra gente e insisto, esto debe también estar alineado con los niveles de productividad y con los niveles de seguridad de una organización. Cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial en estos momentos, ¿qué debemos considerar? Tenemos una norma que a finales de este mes exige ya un cumplimiento total de la misma, pero finalmente no es una norma que haya sido diseñada para evaluar las condiciones que actualmente se están viviendo con el teletrabajo. Entonces, habrá la necesidad de considerar ciertos dominios y ciertas variables de orden extralaboral que también impactan directamente en la salud mental, en la salud física de nuestra gente. Todos estamos en esta charla y sabemos y estamos convencidos plenamente que este viejo refrán o este viejo dicho donde la gente que llega a trabajar deja las cosas personales de la puerta hacia la salida, no es real. Finalmente somos una unidad biopsicosocial y esta unidad biopsicosocial debe mantenerse en el equilibrio óptimo para que desempeñemos nuestras actividades de manera productiva y de manera segura. Por lo que entonces habrá que considerar este tipo de variables. La cantidad de tiempo dedicado al descanso y a la recreación. ¿Cuál es la interacción que tengo yo con mi ambiente familiar? La comunicación y las relaciones que tengo interpersonales. ¿Cómo estoy interactuando con mi entorno? ¿Cuál es la situación económica y familiar? Hablamos de bienestar financiero, lo cual es también un tema muy importante a considerarse en
en los siguientes meses. La vivienda y el entorno, hablamos de ciertas condiciones sociodemográficas que, si bien es cierto, como organización no podemos controlar, podemos de alguna manera apoyar. La influencia de la vida personal en el trabajo, por supuesto el desplazamiento de la casa al trabajo y finalmente la violencia que se pudiera llegar a presentar dentro de las organizaciones. Todas estas son variables y son condicionantes de estos riesgos psicosociales que debemos tener muy en mente y que es uno de los grandes retos que estaremos enfrentando como organizaciones en los siguientes meses. Evitar, de cierta manera, que con todo esto haya una presencia importante de afectaciones sociales. La gente, por supuesto, que en estos momentos ha disminuido las habilidades sociales que había antes de la pandemia. Hay una sensación mayor de aislamiento. También ya hay una frustración y un cansancio de las mismas condiciones. Y es importante, nuevamente, nosotros reforzar estos comportamientos preventivos en nuestra gente. Esto es parte de los retos que tenemos como organizaciones en estos momentos particularmente. Reforzar comportamientos preventivos, reforzar mensajes, reforzar la educación entre nuestros colaboradores que nos permitan, de cierta manera, seguir manteniendo esta contención y mitigación de la enfermedad. Y por supuesto, hoy más que nunca, entender que la tecnología juega un papel importante como aliado nuestro, pero también la tecnología en algún momento puede jugarnos en contra y tendremos también que meternos en este tema, echarnos un clavado literalmente a la administración de estos recursos digitales, donde la gente finalmente tendrá que entender que el teletrabajo o el home office no significa estar pegados a una pantalla 8 horas o más de su tiempo y que tendrá justamente que establecer rutinas, establecer horarios para atender las diferentes necesidades de interacción que tiene en el entorno en el que está en estos momentos viviendo. Recordarán que hablábamos al inicio que estamos viviendo diferentes roles que usualmente se vivían separados, los estamos viviendo en el mismo espacio, bajo el mismo techo. Y entonces es importante considerar justamente estas variables para alinear nuestras estrategias de salud y bienestar. Insisto, no solo físico, sino también mental de nuestros trabajadores. ¿Cómo se ha visto el impacto, muy de la mano de esto que hemos comentado en términos de salud mental y bienestar emocional? ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta variable en la productividad de nuestro país? Sabemos claramente que en México el 17% de las personas presenta al menos un trastorno mental y una de cada 4 lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Y hablamos en trastornos mentales como ansiedad, depresión, angustia, trauma postestrés, no finalmente situaciones orgánicas que requieren estar bajo un tratamiento hospitalario. Eso es uno de los principales puntos que debemos romper. Este estigma que yo les hablaba al inicio de mi charla, donde debemos entender que así como nos da gripe, hay gente a la que nos enfermamos de ansiedad o a la que nos enfermamos de estrés y que debemos atender y que también existen muchísimas formas para prevenir justamente la enfermedad. Obviamente, hablamos de pérdidas económicas. Sabemos que la depresión y la ansiedad tienen repercusiones económicas muy importantes. Se estima que anualmente en la economía mundial cuestan alrededor de $1 billón en pérdidas por productividad asociadas directamente a estas condiciones de salud mental. Por cada dólar invertido, sabemos que en tratamiento de los trastornos mentales frecuentemente se obtiene justamente un rendimiento de $4 en la mejoría de la salud y la productividad de la gente. Con esto, obviamente, hace sentido el hecho de atenderlas, identificar estas condiciones de manera anticipada, canalizarlas apropiadamente y finalmente dar la atención de manera integral a nuestros colaboradores. Y finalmente, el tema de ausentismo. Sabemos que en el caso de la depresión, además de afectar, por supuesto, las funciones físicas, mentales y sociales de la persona que lo padece, produce cierto nivel de discapacidad, pues un individuo que presenta un estado de depresión es un individuo que puede llegar a perder hasta 2 días de actividad por diferentes condiciones que pueden ir desde el aislamiento, desde una serie de sentimientos que van alrededor de la misma depresión y que no lo permiten estar concentrado, no lo permiten estar con los ojos y mente como tal en la tarea, lo cual, además de esto, también puede representar un riesgo importante para las organizaciones en materia de accidentabilidad.
Con esto entonces vemos que cuando hablamos de salud y bienestar, no solamente estamos hablando de la salud física, del bienestar físico. Hablamos de un paraguas muy interesante donde hay una oferta y debe de haber una oferta bien integral hacia los programas de salud y bienestar que tendremos que estar ofreciendo a nuestros colaboradores a partir de estos momentos y en un futuro inminente. Estamos en el mejor momento en el que nuestros programas e iniciativas de salud y bienestar pueden tomar este rumbo, se actualicen, se implementen, se retomen ciertas prácticas que a lo mejor no se habían de alguna manera implementado y que ahora sabemos puntualmente que tienen un impacto positivo, no solamente, insisto, en la salud y en la seguridad de la gente, sino también en la productividad de las organizaciones. Y entonces hablar de bienestar nos lleva a considerar una serie de dimensiones que son el bienestar emocional, por supuesto el bienestar financiero, el bienestar ocupacional, el bienestar social, el bienestar ambiental, el bienestar físico, el bienestar intelectual y el bienestar espiritual. Atendiendo esto de manera integral, justamente podremos llevar iniciativas de manera puntual a nuestros colaboradores que impacten positivamente en su calidad de vida, entendiendo, por supuesto, cuáles son los beneficios de tener estos programas de salud y bienestar en las organizaciones. Hablando en términos de reducción, por supuesto, en una disminución importante de la incidencia de ciertas enfermedades, un control, una anticipación y una evaluación oportuna de las condiciones mentales, emocionales que presenta nuestra población, anticiparnos a temas de burnout incluso, por ejemplo, atender preventivamente y puntualmente el estrés, accidentes y lesiones, una disminución, por supuesto, en la contratación temporal por el ausentismo relacionado con ciertas enfermedades, así como los costos indirectos que esto implica, pagos de horas por tiempos extras, nómina de personal obviamente permanente, costos legales, hablando de primas de riesgo, disminución en la siniestralidad y en primas de riesgo a través de estas de las pólizas de gastos médicos mayores, a través justamente de la contención de ciertas enfermedades, que además, atendiéndolas de una manera anticipada, nos van a llevar, por supuesto, a evitar un gasto catastrófico en un mediano o largo plazo. Y del otro lado, pues sabemos que hay un incremento en los ingresos, en la seguridad, en la productividad de las compañías, en el engagement de los trabajadores, por supuesto en la satisfacción laboral, en la motivación de los mismos, en las relaciones laborales que hay. Son programas que además funcionan como estrategias de retención y atracción de talento y que finalmente, insisto, están en todo momento de la mano alineadas con la salud y el bienestar de la gente, pero que no están peleadas con la productividad y con la seguridad de las organizaciones. Es aquí entonces donde el reto justamente para las organizaciones es identificar de manera puntual los riesgos para la salud en los que está inmersa su población trabajadora y una vez identificados, establecer justamente las medidas de prevención, las medidas de control que estén alineadas debidamente a estos programas de salud y bienestar. Con esto yo termino mi presentación agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, invitándolos y exhortándolos justamente a tener este interés puntual por promover la salud, el bienestar de su gente a través de iniciativas puntuales, de iniciativas efectivas, de iniciativas eficaces. No necesitamos tener programas e iniciativas extremadamente costosas. Lo que tenemos es, o lo que necesitamos es tener una estrategia bien definida que nos permita desde iniciativas de bajo impacto, de alto impacto y de bajo costo, promover un ambiente de trabajo mucho más armónico, mucho más saludable entre nuestra gente. Muchísimas gracias. Sigan cuidándose y sigan cuidando de los demás. Que tengan una excelente tarde.
Cuando piensas en tu salud y en la de los tuyos, queremos que pienses en nosotros. En MediAccess estamos comprometidos a cuidarte cuando más lo necesitas, brindándote el mejor servicio con la calidad que te mereces. Protege lo que más quieres con nosotros. Somos la administradora y aseguradora especializada en servicios de salud con mayor posicionamiento en México. Tenemos presencia en 440 ciudades de la República, administrando más de 2 millones de servicios de salud al año en diversos planes y programas. Contamos con la más amplia y sólida red de proveedores certificados, hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias y servicios de emergencia, con la mejor relación costo-calidad-cobertura. Cuidamos la administración de tu dinero, creando productos con enfoque preventivo, integrando un cuadro básico de medicamentos en cada uno de nuestros planes. Te ofrecemos el mejor servicio en gastos médicos integrados, porque evitar daños graves a tu salud reduce costos a futuro. Acércate a nuestro centro de atención telefónica MediAccess, que te ofrece la seguridad de resolver cualquier emergencia, así como programarte una cita, enviarte una ambulancia o un médico a tu domicilio. Somos el único centro de atención telefónica certificado en Latinoamérica en la norma COPC. En MediAccess cumplimos y te ayudamos en todo momento y lugar. ¡Cuenta con nosotros! Porque la salud es lo más importante. MediAccess, siempre cerca de tu salud. Sabemos que los servicios de salud en México no son suficientes para cubrir las necesidades de toda la población, sobre todo en situaciones adversas. Por eso, en Integra Salud, queremos brindarte soluciones a ti y a tu equipo de trabajo. Somos un equipo conformado por especialistas comprometidos con el bienestar de los trabajadores. Brindamos soluciones prácticas en temas médicos y de salud empresarial. Diseñamos proyectos que se adaptan a las necesidades de tu organización, siempre con una solución a tu medida. Tenemos cobertura en los 32 estados de la República Mexicana, con más de 8,000 proveedores de servicios médicos especializados en bienestar y seguridad. Salud ocupacional. Asistencias médicas. Prevención y bienestar. Equipados con la tecnología más avanzada alojada en uno de los servidores más seguros del mundo, nuestros operadores están listos y disponibles para atenderte las 24 horas, los 365 días del año. Tu equipo de trabajo contará con el respaldo médico necesario para prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo su salud e integridad. Queremos que sepas que en temas de salud, cuentas con nosotros. Siempre tenemos una solución a tu medida. Siempre confiables. Siempre comprometidos. Integra Salud. Siempre contigo. Amigos y amigas, estamos llegando a la conclusión de este día número 2 dentro de nuestro evento de Líderes de Recursos Humanos 2020 en versión completamente digital. Les agradecemos mucho de verdad que hayan podido acompañarnos en este día donde compartimos con todos ustedes la información del Benchmark de Beneficios, de la TRS y la serie de eventos simultáneos que tuvimos. Espero que hayan sido de su agrado. Mañana tenemos la conferencia magistral con la presencia de Salomón Chertorivsky,
Así que no se lo pierdan y nos vemos mañana. Muchas gracias.